todo, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, su espacio aquí en El Desvelo Café y Libros, transmitiendo desde la calle Invierno número 34B, cerca de la estación del ferrocarril. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña Josué Gutiérrez Castillo. Josué, gracias por venir, por estar aquí con nosotros. No, hombre, Rocío, muchas gracias a ti por tu tiempo, el espacio y todo lo que haces, por todos los escritores locales de Querétaro. Bueno, ya sabes que aquí tienes tu espacio y estamos muy contentos porque el público que ya nos conoce, que ya viene siguiéndonos la pista y el chisme literario que siempre estamos aquí echando, sabe que Josué ya tenía con nosotros 6 historias de terror, nada es lo que parece, su primer libro de cuentos. Y ahora estamos de manteles largos celebrando además que acaba de salir Cazadores de Monstruos, El Llamado de la Muerte, que es su primera novela, pero de largo aliento, es decir, un ejemplar más amplio con historia. O sea, cuando te leímos la primera vez fue así de danos más, y fue así como, aquí está. Sí, sí, justamente yo le decía a muchos de mis lectores que si les gustaron los cuentos, la antología es como esa, pero en esteroides, y creo que sobre todo con la última de Tornado, que era la más larga de Nada es lo que parece. Entonces ahora tienen la novela, que es como eso, pero con otras 220 páginas. Sí, efectivamente, de más largo aliento, una historia diferente, más construida, de la cual si quieres ahorita vamos a platicar más adelante. Pues mientras quisiera comenzar con algunas preguntas, pues más referentes a tu vida como escritor, porque sabemos además que tu imaginario es bastante rico, entonces tenemos varias cosas que platicar de ahí. Cuéntanos, ¿qué va a encontrar el lector tras el título de tu nuevo libro? Okay. Lo que van a encontrar detrás de Cazadores de Monstruos es una historia juvenil con tintes de acción, misterio y terror. Siempre he dicho que si les gustan mucho las historias como Stranger Things, It o Los Cazafantasmas, pueden encontrar todo eso aquí, pero también con un barbaje mexicano. Realmente mi intención era lograr crear una de estas historias que tanto nos gustan, pero que se sitúan en nuestro país. Porque creo que ya nos han contado muchas veces que a los gringos les encanta que estos sucesos sobrenaturales sucedan en sus pueblos pequeños. Entonces dije, bueno, entonces ahora hay que traer una de esas historias a nuestros pueblos. Y más también sumándole mucho de nuestro folclore, porque creo que tenemos una cultura muy rica que aún podemos explotar bastante en pantalla. Bueno, en literatura, perdón. Ya es que como soy cineasta, luego me confundo de pantalla y literatura. Pero aparte, además, tus narraciones son muy visuales, eso lo descubrirá el lector también a la hora de leerte, que es muy visual y se nota ahí por siempre. Siempre te lo digo, la carrera de cineasta salta, ¿no? Sí. Cuéntanos también, ¿qué lleva a un escritor a desear la publicación? Es decir, ¿cómo se puede vencer el pudor, ¿no?, a mostrarse tal cual sin tapujos ante los lectores? Porque recordemos también que la escritura es un ejercicio de mostración hacia alguien que no conoces, ¿no?, que es el lector. Claro. Bueno, espero no sonar muy egocéntrico con esta respuesta, pero lo que pasa es que yo nunca como que tuve ese miedo, porque justamente yo cuando escribo también espero que tenga... Me interesa la recepción del público que pueda tener mis trabajos. Sí. Como te contaba una vez, yo de hecho antes tenía... estoy en varias páginas de internet, de ahí también subo algunos escritos. Y sí, también mientras lo subo, una parte que me interesa mucho es justamente como qué tipo de retroalimentación vas a recibir del público, qué es lo que te van a opinar. Entonces realmente como que yo no tuve ese pudor, yo justamente tenía más bien como la... pues ya quiero que me publiquen, ya quiero que la gente me lea, porque creo que sí, cada quien que escribe algo, sea un cuento, libro, poema, justamente porque tiene algo que lo quiere sacar, que lo quiere dar al mundo. Y creo que también se entrelaza un poco justamente con lo que decías de mi carrera de cineasta. Yo recuerdo muy bien que un maestro nos decía que una de esas películas básicamente estaba ahí afuera del teatro cine donde se presentaba, regalando boletos para la función, porque últimamente nos dice, lo que hacemos es para la gente, para que la gente lo vea. Realmente si la gente no lo ve, no tenemos trabajo, lo que hacemos no sirve de nada. Entonces por eso a mí me interesa mucho que la gente vea o lea mi trabajo, entonces porque pues sí, pues justamente a lo que vamos. Realmente si no tenemos público, pues no tenemos trabajo. Fíjate que eso es algo que contrasta un poco casi siempre con el cliché del escritor, ¿no? Ustedes sabrán también que hay muchos escritores que dicen, no, es que yo escribo para mí, o como que me cuesta mucho trabajo este tema. Y creo que también tu formación como cineasta te impulsa mucho a dárnoslo a conocer, cosa que es algo que agradecemos mucho porque... sabemos también que la promoción de las obras es compleja, ¿no?
Entonces, si escribimos nada más para nosotros, pues tampoco tiene tanto chiste, ¿no? Sí, entiendo que algunos digan eso porque es liberador. Y obviamente yo disfruté mucho escribiéndolas y en parte fueron elementos que siempre me habían gustado ver. De hecho, cuando inició todo de la novela fue simplemente porque había leído otra novela y no me había parecido cómo habían desarrollado las cosas. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hubieras llevado a cabo tú en sí? Comencé a escribirla y desarrollé tramas y así hasta que surgió esto. Pero como te repito, está bien, creo que sí inicia en el lugar de que el escritor escribe para sí, pero también es importante que lo dé para el público. Porque también, bueno, al menos yo mientras lo escribía, sí era como, ok, la historia tiene que ser una experiencia. ¿Cómo haces que esta sea una experiencia agradable por los lectores? ¿Cómo haces que la historia sea atrayente y así? Y se beneficia, como te digo, la historia porque te esfuerzas para que esté contada lo mejor posible y, aparte, le entregas un producto de calidad a los lectores. Absolutamente, y en eso, por supuesto que ya uno que tiene el agrado de leer primero estas novelas antes de lanzarlas, ¿sabes? Pues es un producto de alta calidad, eso sí. Gracias, gracias. Pues Pessoa decía, ¿no?, que la vida no basta y que por eso existe la literatura, un poco ligado a lo que ya nos contabas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales sientes tú la necesidad de escribir? Vaya, creo que ya respondí la pregunta anterior con la Sí, respuesta pero no anterior. hay una, ¿cómo te diré? ¿No hay respuesta equivocada? No hay respuesta equivocada, pero mira, cuando hago esta pregunta, mucha gente me dice, bueno, es que este libro lo escribí por ejemplo, a otro de mis escritores que trabajamos aquí en El Desvelo, dice, bueno, porque me preocupaban los animales, por ejemplo, para concientizar. Otra escritora me decía, bueno, porque yo quiero dar un mensaje a los niños. Es decir, hay algo intrínseco más allá de la mostración. ¿Para ti qué sería eso? Ah, claro, creo que también se relaciona un poco con lo que dije al inicio, quería una historia de estas que me fascinan, como por ejemplo It de Stephen King, Claro. es una de mis obras favoritas, tanto la novela como la primera película, la segunda tiene sus detalles, pero aún disfruto cosas, y la serie que igual tiene sus defectos, pero a mí me encanta. De hecho, los que más que la hayan visto reconocerán una escena algo similar en la novela. Entonces, de una vez digo, eso sí fue totalmente intencional y no es robo si lo admites. Excelente por si acaso, además. No, pero te decía, me gusta mucho esa historia. Entonces, una parte de mí siempre había dicho, o sea, me encanta eso, pero me gustaría que hubiera una aquí en México, ¿sabes? Entonces creo que también nace la necesidad pues sí, de contar esta historia fantástica que se desarrolla en nuestros suelos, con nuestros mitos y con una variedad de personajes de aquí, porque pues ya ves que también no todos los protagonistas son mexicanos, Claro. pero pues obviamente hay mexicanismos, se sitúa en México y hay mucho Sí. de la historia de nuestras culturas prehispánicas ahí. Sí, Entonces, absolutamente. sí, creo que esa también fue la necesidad de explayarme y querer aventurarme a contar esta historia. Fíjate que creo que con esto también me respondes mi siguiente pregunta, ¿no? Que era, si pudieses, ¿no?, cambiar algo del mundo de la literatura, o sea, algo real a través de la literatura, ¿qué sería? Me respondiste un poco con esta parte de la parte extranjera, ¿no?, de la literatura. Pero habría otra cosa que de repente tú dijeras, bueno, en el mundo me interesaría cambiar esto y lo reflejaría en la literatura. Pues me gustaría que cambiara el mundo, me gustaría que la novela se convirtiera en un referente, cuando dijeran, bueno, se escucha mucho que en México solo tenemos historias como de narcos o comedias románticas o así, cosas que obviamente son necesarias porque es una realidad que vivimos, ¿por qué negarlo? Pero creo que también es importante demostrar que tenemos más que eso, tenemos muchos mitos, muchas leyendas, mucha cultura, como ya he mencionado, y creo que también es importante que exploremos esa parte de nosotros. Porque tanto el cine como la literatura, si bien también puede ser un reflejo de la sociedad, también nos puede llevar a mundos más allá de nuestra imaginación y también pues sí, un poco a distraernos de la situación que vivimos. Entonces a mí me gustaría que, no solo que fuera un referente, pero que también animara a que más autores se animaran a este tipo de historias de tinte más fantástica y no siempre contar la de los narcos y así, porque sí, creo que podemos dar para mucho más. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo desde que te conocí siempre estás escribiendo. Ahorita, ¿estás en algún proyecto literario? Fíjate que como tal no he empezado ninguno, por lo mismo que ahorita ya tengo mis dos bebés, estoy como que un poco más enfocado a que pues que vean la luz y que lleguen al mayor número de personas posibles. Claro.
pero obviamente tengo muchas ganas de ya volver a escribir como tal. Me gustaría sacar otra antología de cuentos, ya tengo otras ideas en mi cabeza que quiero sacar. Y aparte, bueno, todo, claro que tenemos que ver cómo le va la novela y así, sabes que ahorita estamos como en las primeras fases, pero digo que si le va bien, solo diré que tal vez no sea la única aventura con los cazadores que tendremos. Ay, eso es todo, wow, excelente. Tengo otra pregunta que se relaciona más que con la literatura, con el material con el que se hace. Es decir, ¿tú crees que el lenguaje es el don más preciado del ser humano? No sabría decirte porque, bueno, ok, tal vez aquí vaya en contra de la definición que uno podría encontrar del lenguaje en el diccionario, pero es que no siento que el lenguaje sea únicamente humano. Digo, incluso los animales tienen su modo de comunicarse, gruñidos y así. No sé si tal vez también lo cuenten como lengua, pero últimamente cumple la función de comunicarse. Entonces, por eso no creo que sea exclusivo del ser humano. Entonces, yo diría más que el mayor don del ser humano sería como que sabemos detectar lo que es el arte, ¿sabes? Lo que es el arte, a ver, cuéntame más sobre Por eso. ejemplo, sabemos que la música se escucha bien o podemos ver una pintura y así. Porque nos provoca algo. Exactamente. Entonces siento que ese, más bien yo creo que la capacidad de poder percibir eso es como, yo diría que es más como el don del ser humano, porque te digo que el lenguaje yo creo que no es exclusivo de nosotros. Los animales tienen su forma de comunicarse. Claro. Pero por ejemplo, para los lobos, que el aullido es como su medio de comunicarse y así, a algunos lo podemos encontrar fascinante. Digo, a mí me encantan los aullidos del lobo. Como el conde Drácula es la música de la noche. Pero no podríamos saber si los animales lo perciben de esa misma manera o si es para ellos simplemente un modo de vida. Entonces, ¿podríamos decir que el don más preciado del ser humano, según Josué Gutiérrez Castillo, es el arte? Yo creo que sí. Wow. El arte nos libera de la cotidianidad de nuestras vidas. Absolutamente. Yo creo que alguien más lo dijo eso, entonces solo lo estoy citando. No, no recuerdo quién lo dijo, pero solo para hacer la aclaración. No quiero que luego ahí me estén demandando. No, que casi no, pero bueno. Ay, no digas, no digas. Cuéntame ya en otros ámbitos, ¿qué opinión tú tienes sobre el libro digital? Porque tus dos bebés, como dices, son físicos, están impresos. Y pues definitivamente hubo un trabajo para que estuvieran allí, ¿no? Te esforzaste porque fuera en ese formato. ¿Tú qué opinas del libro digital? Mira, a mí me encantan los libros físicos. Creo que no hay nada como la experiencia de poder tocarlo, pasar las hojas y hasta leerlo. Entonces realmente es muy bello tener un libro en físico y siempre lo voy a preferir. Pero entiendo que por el mundo en el que hoy vivimos también es una herramienta un poco más accesible para algunos. Por ejemplo, si tengo algún amigo que lo quiera leer en Perú, Argentina o así, donde pues un envío físico sería muy caro. Entiendo por qué una opción de ebook sería mucho más cotizable, accesible, voy a decir accesible. Entonces pues también entiendo la necesidad de esto y también no voy a negar, yo he leído algunos libros en digital. Entonces creo que lo resumiré diciendo, yo siempre voy a preferir el físico, pero entiendo por qué el ebook también es importante. ¿Y en algún punto te gustaría tener distribución también en libro digital de tus novelas, de tus obras? Sí, como comentaba, creo que también es una herramienta de distribución ahora sí mundial, global, entonces veo por qué es importante. Entonces sí, no tenía problema. ¿Tú crees que en algún momento sí lleguen a desaparecer los libros? Porque, bueno, yo con una librería todo el tiempo es como, ya la gente ni lee, ya los teléfonos, ya no sé qué. Y sin embargo yo voy a las ferias de libros y sigo vendiendo libros. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Sobre todo como escritor, ¿no? Que por siempre y para siempre sean el escritor pues necesita, tiene. Exacto, es que sí, volvemos al mismo. No es lo mismo cuando lo tienes en tu mano, lo puedes tocar y así. Entonces, yo no creo que pase, pero si pasara, yo creo que sí sería una tragedia muy grande. Entonces, te voy a decir que no y voy a defender siempre el físico. Absolutamente. Josué, hay muchos sueños que se pierden con los años, pero otros que se afianzan. ¿Cuáles serían los tuyos? Bueno. Entiendo por qué de la pregunta, porque en sí la realización de este libro fue la culminación de un sueño. Fueron 5 años, tanto pues de escribirla, la investigación, entre la de escuela y así. Y pues también a veces el sentimiento de, ay, no, mejor ya lo dejo ahí, ya no quiero, así, de dejarlo por un tiempo, pero siempre retomarlo por,
creo que por lo mismo, simplemente porque soy necio de, no, ya lo empecé, creo en la historia, entonces ahora va a terminarla. Y pues ahora ya está publicada, porque fueron 5 años de escribirla y uno en lo que consiguiera quien me la publicara. Okay. Entonces sí, realmente sí, que este bebé esté aquí ya es la culminación de un sueño. Bueno, una parte, porque claro, ahorita viene la promoción y como te comentaba antes, hacer que llegue a todas, al mayor número de personas posibles. Entonces, pues sí, bueno, esa es como la culminación del primer. Es la culminación, pues de hecho me contabas que también Nada es lo que parece tiene su historia también muy similar. Entonces, creo que yo no diría necio, tal vez diría perseverante. Sí, entonces, sí, te digo, ya es una parte completa y aún falta un trabajo, pero estoy feliz de que ahí vamos, ahí se está realizando. Ahí va, excelente. ¿Y qué le recomendarías a los escritores jóvenes que apenas empiezan? Pero esa pregunta es muy ambigua para mí, porque tú eres muy joven y porque en realidad, aunque tienes 2 libros, tu carrera es reciente, aunque ya tienes mucha carrera como cineasta. Bueno, te diría que también la de cineasta estoy algo jovencito, ¿sabes? Sí, bueno, como tú comentabas, aún estoy bastante fresco en este mundo, apenas son los primeros 2. Pero creo que más bien un consejo que le podría dar a cualquiera que quisiera empezar a leer, a escribir, es pues, que leyera, que todo empieza leyendo. Entonces mi recomendación, ese sería como el primer consejo, que leyeran como que justamente de lo que quieren escribir, que se enfocaran en eso, en sus lecturas, para que también lo leyeran, pero no tan solo por el disfrute. Obviamente la lectura es un placer, pero también de un modo más analítico, que vean cómo los diferentes autores usan las palabras, la prosa, para transmitir lo que ellos quieren. Y cómo ellos mismos pudieran tomar eso y aplicarlo ellos mismos para ahora sí empezar sus relatos. Y creo que también, como comentaba antes, que realmente no tengan miedo de escribir. O sea, esto es como cualquier trabajo o negocio. Prueba y error. Solo con la práctica podemos ir mejorando cada día. Es como un ejercicio. Absolutamente. Entonces, ¿tú no crees en la idea de la improvisación y el talento nato? Bueno, improvisación tal vez, porque algo curioso que a mí me pasa es que cuando estás escribiendo la historia, a veces parece que se escribe sola, no literalmente, sino que los mismos sucesos te van indicando cómo deberías seguir, o en qué momento es bueno revelar algo de la trama o así. Uh-huh. O mientras estás escribiendo es como, pero tendría sentido que pasara esto. Entonces, yo creo que en cuanto a la improvisación, te digo, eso sí es posible, pero en cuanto a lo del talento nato, tal vez puedas nacer ya con esa, con la semilla de que quieres hacer a eso. Pero creo que igual cualquier talento necesita ejercitarse, nutrirse. No creo que baste con nacer con un don o así si ese don no se trabaja. Entonces yo creo que es más importante la perseverancia. Claro que sí, completamente de acuerdo. Bueno, y es que también hay muchas ideas, ¿no?, que rondan la figura del escritor. Pues una de ellas tiene que ver con esto, ¿no? La discusión eterna entre el talento y el trabajo. Pero pues sí, yo te coincido mucho contigo en que es esa parte, ¿no? Es el equilibrio entre ambos. Pero vamos a pasar ahorita a una parte más, digamos, enfocada a tu novela, porque al principio de esta entrevista nos hablabas de la cosmogonía, por ejemplo, mexicana, todo lo que quieres incluir allí. Sin embargo, tu portada, justo las 2 portadas, tienen mucho de anime también, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás haciendo esta amalgama de culturas también? Porque hay que decir que también hay mucho que hemos asimilado de otras culturas, pero que evidentemente en nosotros como artistas pues está muy marcado. Sí, bueno, creo que se relaciona un poco como las preguntas anteriores. Sí, mi intención era crear una historia fantástica que se desarrollara en México con personajes mexicanos, pero tampoco hacerla exclusivamente mexicana, porque pues ya viste, muchas de mis inspiraciones son gringas, japonesas, vienen de todos lados. Yo creo que eso está lo padre de no quedarnos solo con nuestra cultura, sino también como que expandirnos. Como justo comentabas, las 2 portadas son estilo anime, no solo porque mi artista, la amiga que me hizo favor de hacer las portadas, Jessica Garrida Méndez Osorio, para que la busquen en sus redes, es su estilo que a ella más le gusta, y también a mí me encanta el anime. Y algo curioso que resulta aquí es que una de las primeras personas que la leyó dijo que la historia se sentía muy manga, muy anime, debido a las escenas de acción y a la jerarquía de los antagonistas o así. O sea, dice que visualmente lo podría verlo como un anime, y eso me gusta mucho porque pues a mí me fascina el anime.
Bueno, y es que también algo que yo pienso que es de tu estilo es que justamente tienes esta parte de anime o de contar una historia como de una manera en la que ya muchos estamos familiarizados. Y luego también hay esta parte que es muy gráfica, es muy explícita. Entonces, en diferentes maneras, porque por ejemplo, y te quería preguntar eso desde hace un buen tiempo, ocupas, o sea, tus escenas de pelea son muy dinámicas, pero también a veces me llega mucho esta crítica sobre la violencia, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso y por qué ocupas este recurso en tus historias? Ah, okay, mira. Siento que la violencia es un recurso que se aplica de diferentes maneras. Por ejemplo, algo que me interesaba mucho cuando se escribía las escenas de aquí era mostrar que los protagonistas les resultaran heridos, porque una, realza la amenaza con la que enfrentan, que te dicen, ah, no manches, al final del día son humanos de carne y hueso, a pesar de que están en la historia. Yo creo que cuando muestras que ellos pueden resultar heridos y de gravedad, les recuerda al público que, ah, no manches, están en una situación de vida o muerte, no tienen el poder del guión o de la novela de su lado, o sea, realmente algo malo les podría pasar, y también ayuda a que simpatices con ellos, con su dolor. Sí, absolutamente, y es que también hay muchas, por ejemplo, muchas narrativas ya muy clichés, muy gringas, si se me permite la palabra, donde el protagonista parece ser ajeno a todo lo que está ocurriendo, pero aquí hay muchas escenas donde los personajes, que además cabe notar que son muy jóvenes, se encuentran con escenas donde encuentran, valga la expresión, a familias que los acaba de atacar el por ejemplo, ahora recuerdo una del chupacabras, ¿no? Que ahora te voy a preguntar algo sobre eso. Ah, okay. Pero se encuentran con este dolor, ¿no? Es decir, no es nada más en la defensa del dolor físico, sino que también es algo que ya no puedes arreglar, pues. Ah, sí, mira, me alegra mucho que me digas eso, porque seguramente la escena a la que te refieres sí la puse ahí para mostrar como el daño humano, ¿sabes? Sí. Creo que las historias más poderosas y mejores son justamente cuando muestras cómo afecta eso, no solo a los protagonistas, sino a todo el pueblo. Porque últimamente sí quería que también esa misma que ver que esto no solo está afectando a ellos, sino también a todo el pueblo, también fuera como que un impulso mayor a resolver los problemas y a luchar por esto. Creo que al hacer eso también vuelves a los personajes más humanos y más simpatizantes, porque muestras, ah, okay, no solo se preocupan por ellos, sino también no sé si decir sentir, o sea, están conscientes del dolor ajeno y de lo que esto provoca. Entonces no son, como tú decías, no son ajenos a su mundo. Ellos están ahí para protegerlos y también ser humanos. Porque, pues sí, creo que últimamente todos tenemos ese factor cuando vemos una tragedia. Claro, y también es algo que resulta bastante agradable de leer, sobre todo en un mundo en el que ya parece que sentir es de débiles, ¿no? O en el cual uno tiene que mantenerse siempre como en una imagen, ¿no? Este mundo de las redes sociales donde parece que solo soy yo y lo que hago no tiene un efecto sobre el resto de las cosas, o tal vez debe tener un efecto que es el que yo espero, es el que yo quiero, mostrándome de tal o cual manera. A mí me gustó mucho esa parte, no tanto por la onda de que me encanta ver sufrir a los personajes, ¿no? Sino más bien por esta parte sensible, empática, que nos une, ya sea en el dolor, en la tragedia, o también en esta gana que une a estos jóvenes de decir, ¿saben qué? Tal vez no me gusta este pueblo, posiblemente no es lo mejor que me haya ocurrido, pero tampoco podemos permitir que eso pase, ¿no? Y cuando involucran a personajes terceros, a lo mejor voy a decir algo muy tonto, pero no es como en los Power Rangers, que de repente solo les afectaba a la vida de sus personajes y era un problema pequeñísimo que era como, ah, claro, sí, porque vamos a mostrar esta partecita, porque si no nos interrumpe el resto de la narrativa. Estos conflictos se van arrastrando y se unen al resto de conflictos que ya los personajes de suyo tienen en su vida. Y aunado a eso, ellos están procurando a terceros que no conocen. Entonces, eso a mí se me hizo muy, muy hermoso de leerlo. Y sobre todo en una narrativa para jóvenes que por lo regular reciben un tratamiento diferente de los personajes. Sí, mira, yo cuando lo estaba escribiendo sí era muy importante para mí que se sintieran humanos, reales. Entonces también en eso estaba también el darles como que capas, como yo. No sé qué veo, o sea, pueden ser rudos, pueden ser cuando la situación lo amerita ponerse al tú por tú y defender, pero también tiene una parte sensible. Incluso
la Lisbeth, que ya sabes que es como la chica ruda de este arquetipo, obviamente sí. También hay momentos en los que se muestra con debilidad, sí. Que a pesar de que esa apariencia tan fuerte que ella tiene por afuera, por dentro también tiene muchas dudas, muchos sentimientos, muchas cosas que ella se guarda, que en un momento también tiene que sacar. Entonces era muy importante para mí darles esta tridimensionalidad para que sintieran más semejantes, que el público realmente se pudiera identificar y querer encariñar con ellos, porque los van a acompañar por 300 páginas, entonces tienes que hacer que realmente resuenen con la audiencia. Sí, absolutamente, y también algo que me gusta mucho es que no descuidas el ámbito cotidiano de sus vidas, en lo que están resolviendo sus entrenamientos, por ejemplo, o en lo que están superando, haber pasado por situaciones muy difíciles que no serían deseables para jóvenes de su edad. También tienen que llegar a su casa y los hermanos mayores y la tía y el papá, o sea, todos tienen un conflicto muy específico que van también sobrellevando, y pienso que eso también es un buen acompañamiento. Yo creo que esta va a ser una muy buena lectura, y ya lo digo como no tan joven, yo si tuviera un hermano más pequeño, yo creo que esta sería una lectura ideal, porque también refleja cómo podemos afrontar diferentes circunstancias, ya sea circunstancias no sé tan violentas, tal vez nunca las vamos a vivir, pero sí la literatura nos somete a la pregunta, ¿qué haría yo si estuviera allí? ¿Cómo lo afrontaría? Y no nada más en este ámbito de lo fantástico, sino también en lo vital, en lo real, en lo cotidiano. Sí, 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 justamente aquí voy a meter un poco de los cómics. Creo que la razón, por ejemplo, la que Spider-Man es un personaje tan querido y tan universal, es justamente porque, aparte de sus obligaciones como héroe, pues también lidia con lo que todos nosotros hemos lidiado o lidiaremos en nuestra vida, la escuela, el trabajo, los amigos, la falta de dinero. Yo creo que eso es lo que lo ha hecho tan legendario y perseverante, y es algo como que quería enfocarme, porque también ayuda, como te decía, a volver a hacer a los personajes más aterrizados, que, o sea, sí son estos, tienen que combatir, pero también tienen problemas con los que cualquier chico de su edad podría encontrarse. Sí, por supuesto. Bueno, continuando con esta entrevista con motivo de tu nueva novela, te quería preguntar también ¿por qué decidiste mezclar cosmogonías? Porque entiendo también que pues hablas de la cosmogonía mexicana, incluso del personaje del chupacabras, ¿no? Que son, que incluso ya tienen, o no sé cómo interiorizaste, pensaste, creaste toda esta parte de sus manadas, de sus formas de actuar y todo eso. Tiene una parte importante, pero también veo que hay una especie, no sé si decir, o sea, como dije, mezcla, está bien dicho, amalgama, si hay un salpicado de diferentes culturas también, porque entiendo que predomina la mexicana, pero también existen, o sea, también hay personajes ya hasta cierto punto conocidos, ¿no? De otras cosmogonías. Cuéntanos sobre eso. Ah, ok. Mira, te voy a ser bien honesto. La historia originalmente surgió como un fanfic, que okay. Es como estas historias que ya en los universos conocidos de películas, series animadas, pero escritas por los fans. Uh-huh. Entonces, en ese fanfic original era una aglomeración de varios personajes de diferentes franquicias que me gustan. Okay. Entonces, mientras lo escribía, me empezó a gustar mucho la historia y dije, bueno, vamos a ver qué pasaría si tratara de hacerla 100% original. Uh-huh. Entonces, mientras empecé a trabajarla, dije, ok, ya no pueden ser los personajes que originalmente eran porque derechos de autor, claro. Pero puedo dejarle ciertos elementos, características que ellos ya traían de sus versiones originales, uh-huh, como homenaje. Entonces, al mismo tiempo de eso, yo quería mantener como de dónde venían, cuál era su cultura. Y obviamente situarlo en México, como te dije, me gustaría ver historias más de este tipo en nuestro país. Uh-huh. Entonces, ya fue con esa intención, sumado a los orígenes de los personajes, que se mezcló todo para lograr esta, vamos a llamarle, diversidad de culturas. Uh-huh, porque sí, efectivamente, muchos personajes, tienes una buena mezcla de personajes, pero no llegan a ser personajes clichés. Tienen sus propias, digamos que tienen estructuras en sus maneras de ser y en sus maneras de verse que no los hacen caer en el típico adolescente tal, ¿no? Sí, sí, como te decía, bien, vienen de estas diferentes culturas, pero también se comportan como adolescentes porque, digamos, la adolescencia es algo universal, todo el mundo tiene que pasar por eso alguna vez. Sí. Y pues también quería que cada uno se pudiera distinguir uno del otro, por ejemplo. Ah, ok. Uno es más como de pensar la situación y otro es más de actuar y así. Entonces sí quería que fueran, pues que ahora sí, identificables el uno del otro
y como te comentaba, respetando su inspiración original. Claro, no, y sí se ve bastante en, pero pues también llama la atención porque casi siempre cuando un escritor joven, lo voy a decir así muy generalmente, sin afán como de generar molestia, pero casi siempre ocurre que cuando llega un escritor joven con un texto, con una historia, pues tiende a estar replicando otras historias que ya se han escuchado, tiende a estar haciendo su misma versión, pero siguiendo los mismos pasos, casi queriendo poner la huella dentro de la otra huella. Y yo creo que tu historia no tiene nada que ver con eso, y me sorprende porque eres muy joven, que te tiene una huella propia, pero al mismo tiempo uno dice, ah, claro, bueno, yo en mis tiempos esto me recuerda a Calabozos y Dragones, ¿no? Que de repente yo decía, ah, yo quiero ser la chica de la capa invisible, ¿no? Y así siento que esto va a resultarles a los adolescentes ahora, pero como con su propia huella, porque casi siempre nuestro imaginario pues es otro, ¿no? Es un imaginario, como dicen algunos teóricos de la literatura, imaginario prestado o impuesto, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es que tu narrativa es muy visual y al mismo tiempo tienes esta parte de, ¿cómo te diré? Como que uno se puede imaginar a tus personajes tipo manga, pero hay partes indeterminadas que uno no puede alcanzar a pensar cómo se verían estos personajes en este tipo. Es decir, haces descripciones muy concretas, pero como que depende del imaginario que uno traiga, cómo las llena, ¿no? Yo supongo que también un lector de anime lo llenará por ese lado, alguien que lee tal vez, no sé, los llenará por otro, ¿no? Pero creo que está muy marcada tu línea. Gracias, sí. Fíjate que, como decías, cuando escribo trato de hacerlo lo más descriptivo posible, porque por lo mismo de formación de cineasta, yo mismo me lo imagino ya en mi cabeza, como si fuera una película ya con encuadres cortado y así. Entonces trato de que esa misma imagen que yo tengo en la cabeza, transmitirla en las palabras. Uh-huh. Por eso es que me importaba mucho. Pero también me ayudo de que una ventaja de la literatura es que pues aquí mismo muchas descripciones de monstruos y que tal vez ya en un medio visual se verían como un poco más difíciles de llevar a cabo. Uh-huh. Por lo mismo de la complejidad de sus seres. Uh-huh. En la no literatura no. Ahí puedes darte más libertad porque cada uno se lo puede imaginar como ellos quieren. Uh-huh. Y ahora sí que llenar los huecos. Esa es, yo creo, que la gran ventaja de la literatura, que realmente la imaginación es el único límite. Absolutamente sí, y pues bueno, es que sí, es muy diferente. Hace el público del desvelo, debe saber que hace poco leí uno de tus guiones que de repente me pareció hasta cierto punto limitante. Yo, que estoy acostumbrada a leer literatura, de repente fue como, ¿cómo se logra hacer de esto tan concreto una imagen tan clara? Y pues leyéndote sí como que entiendo toda esta transición, porque también en la literatura estás, lo único que te limita es la capacidad de describir. Entonces, en ese sentido es bastante rico, el ambiente está muy, ¿cómo te diré? Es como un pueblo mágico hasta cierto punto, o sea, empiezas a verlo todo, lo empiezas a imaginar así en la mente, y como no es un imaginario que nos es desconocido, pues entonces calza perfectamente. Pero hay algo que te quería preguntar también, ¿por qué el cazador de monstruos es argentino? Oh, me encantaría responderte, pero te estaría arruinando una gran sorpresa para el futuro. Entonces, solo okay. Te diré que esa no la puedo responder, pero tendrá respuesta, tendrá resolución. Entonces, solo te pido paciencia. Okay. Pero hay una razón. Muy bien, porque justamente con este manejo de tanta cosmogonía, pues yo me imaginé que iba a ser mexicano. Uh-huh. Pero ok. No es spoiler, pero sí hay una razón. Y lo que sí te puedo adelantar es que a mí me gustan mucho las historias, por ejemplo, que te van dando, que se construyen a lo largo de varias entregas. Uh-huh. No tanto como un universo compartido que ahorita está de moda, más bien como la saga de Harry Potter, que por ejemplo en la Cámara de los Secretos destruyen el diario de Tom Riddle y luego se revela que era un horrocrux en el libro 6. Entonces, ese tipo de detalles me gustan mucho, que cuando ves ya como la saga completa se pueda leer como una historia en general dividida en varias partes. Entonces, eso es algo que me gusta mucho y es algo que también estoy tratando de implementar aquí. Claro que sí. Bueno, es que también da para hacer bastantes entregas y pues, en general la cosmogonía mexicana da para mucho. Y pues tus personajes van a ir creciendo o van a ser como este personaje que siempre es adolescente. No, sí, la idea es
se hace una historia que se vaya desarrollando a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, te voy a dar esta exclusiva. Hacer la secuela sí me gustaría que se desarrolle un año o dos después de los eventos del primero. Ok, y eso está maravilloso. Bueno, te vamos a tener aquí entonces hablándonos sobre esto también. Eso claro. Va a ser bastante interesante. Tito, respecto a la imagen de la portada, que es bastante llamativa. En general tus portadas llaman mucho la atención. Desde afuera de la librería, donde vaya siempre se acercan. ¿El estilo anime es así como te imaginas tus personajes? Sí. Como ya comentaba, tuve la fortuna de contar con Jessica Gabriela, que es una artista excelente. Realmente, creo que mis historias no serían tan llamativas sin sus portadas, de la que soy muy agradecido. Pero incluso, como ella es mi amiga, ella fue la primera en leer el manuscrito, yo se le pasaba para que leyera y así. Entonces, hace mucho antes ya también estábamos como tratando de, ¿cómo se verían los personajes así y así y acá? Entonces, sí es como de un trabajo en conjunto para que ella a través de sus dibujos pues también sean como cómo visualizar a los personajes. Uh-huh. Siempre que los dibuja trata de tener las descripciones a la mano para que vayan acorde una a la otra. Claro, eso es un trabajo muy orgánico, porque la mayoría o a veces el trabajo editorial de hacer la portada no incluye todo el tiempo al autor. Y yo creo que también esta parte visual, porque me he cansado de decirlo mucho, eres muy visual, eres muy gráfico, entonces todo lo que tiene que ver con la novela representa algo que querías lograr con eso. Tu novela, digamos, hay muchas personas que a la hora de hacer entrevistas siempre me dicen, ¿la novela tiene algún mensaje? Yo como tal no creo en los mensajes en la literatura, pero me gustaría preguntarte, porque siendo esta una novela de corte juvenil, es muy posible que alguien decida, algún papá tal vez decida... pues pensando yo en mi ámbito de venta, ¿no? ¿Por qué debería yo pensar en esta novela para mi hijo? ¿Tiene algún mensaje que tú quisieras? No quiero decir que... sí, esa fue mi intención todo el tiempo, el mensaje así. Realmente fue descrita como una historia para que quien la leyera se la pudiera pasar bien, que tuviera un buen rato. Uh-huh. Pero quise implementar, no sé si enseñanzas, pero sí que los personajes tuvieran como que valores marcados ya como persona. Uh-huh. Algo que sí me interesa mucho es, pues bueno, tú puedes detectar que todos tienen un sentimiento de justicia, de hacer lo correcto, sí, de siempre salir adelante y no rendirse. Pero también algo que me interesaba mucho, mucho en la historia era realmente como crear un lazo de amistad entre todos los protagonistas. Creo que esa era como la clave. Entonces yo creo que más que enseñanza o valor, que me gustaría que sí demostrara como que el poder y el valor del trabajo en el equipo y de las amistades, que creo que es algo muy importante entre todos. ¿Tú crees que eso en la realidad existe, Josué? ¿El trabajo en equipo y la amistad? ¿Y la amistad? ¿Crees que eso? Porque sí. Son valores tremendos. O sea, por ejemplo, ahora con las redes sociales, de repente, es mi amigo en Facebook, pero uno tiene que decir eso para no cambiar. O sea, como las palabras y su semántica tienen también mucho eso. Es como amigo, conocido. ¿Tú crees? O sea, ¿en la realidad esto se puede lograr? Sí. Mira, y aquí te lo digo como cineasta. Realmente cuando uno se avienta a hacer un proyecto audiovisual así como de película, se da cuenta que necesita un ejército. Bien lo decía Orson Welles, el escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, el cineasta un ejército. Realmente el hacer en los cortos en los que he participado, que han sido tareas bastante pesadas y de varias horas, días de grabar así, pero yo he tenido la fortuna de que los grabo con la gente que quiero, con mis amigos, con mi equipo. Entonces ahí es realmente donde uno se ve que la unión hace la fuerza. Entonces yo sinceramente creo bastante en la amistad y así. Eso está muy... pues es muy bello y es un mensaje bastante motivador. Y creo que también hay algo de eso en 6 historias de terror, porque en algún punto comentábamos que cuando presentamos Nada es lo que parece, decíamos que ahí nos quedaba la duda de... en algunas historias, quién era realmente el monstruo, ¿no? Y creo que también hay un poco de esto aquí, que quién es realmente el bueno y quién es realmente el malo. Esa es una gran pregunta, porque no sabe uno dónde termina uno y dónde empieza el otro, pero cuando uno es sometido, valga la expresión, porque no, uno se somete por gusto a la lectura, por curiosidad, se entrega a la historia, y entonces empieza a ver que este tipo de relaciones se pueden dar. Volteas a la realidad y uno no sabe si estás tratando con un monstruo o con un amigo. Te tienes que entregar también a esa parte de la convivencia. Y pienso que
en un mundo donde los adolescentes están bombardeados con tantas ideas que a veces corresponden más a los adultos, esto les viene bastante bien. Pues ya para terminar, Josué, me gustaría mucho que pudieras decirnos a las personas que nos ven de qué va la novela, sin hacer spoiler, por supuesto, y pues más allá de del asunto mercantilista, pues invitarlos a que la leyeran. Claro, claro. Bueno, en resumidas cuentas, Cazadores de Monstruos, El Llamado de la Muerte, nos cuenta la historia de un pequeño municipio de Querétaro que es invadido por monstruos, criaturas horrendas. Al pasar esto, un grupo de 5 jóvenes decide unirse para combatirlos y proteger tanto a sus seres queridos como al pueblo. En su lucha se les unirá un cazador veterano que tiene los conocimientos y las herramientas para enfrentarlos. Mientras los chicos avancen en su búsqueda, en su lucha, también descubrirán un antiguo secreto del pasado que parece relacionarse con lo que está pasando ahora y podría ser la clave para resolver todo, pero que también parece ser el presagio de un mal todavía mayor. Eso sería como... Bueno, con eso sí, uno tiene que venir a leerlo. Sí, ya con eso. Y aquí pues muchas felicidades por el lanzamiento de tu nueva novela. Muchas gracias. Estamos pendientes de todo lo que pase con ella y pues esperemos que en un futuro vengas a presentarla aquí tal cual en El Desvelo. Claro, ya encantado. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por vernos. Estamos aquí en la calle Invierno número 34B por si quieren venir a adquirir este ejemplar. Y seguro se encuentran a Josué porque según siempre viene aquí a comer. Está muy rico además, lo recomiendo eso. Ya para que se lleven la foto y el autógrafo. Muchísimas gracias por vernos. No dejen de estar al pendiente de las novedades de Cazadores de Monstruos, Un Llamado de la Muerte. Y recuerden que también tenemos aquí su primer libro, 6 historias de terror, nada es lo que parece. Muchísimas gracias. Gracias, Josué. No, gracias a ti, Rocío. Hasta luego, hasta otra aventura literaria. Bye.